Ahora abordar otro tema es la violencia en el país. De hecho, tenemos información de último momento en donde ya confirmamos que un taxista fue atacado a balazos en el interior de un negocio ubicado en el centro histórico, en la zona 1 de la capital guatemalteca. Es la periodista Kelly Orantes que me acompaña con más información. Adelante, Kelly, te escuchamos. Un hombre resultó herido de bala en la zona 1 capitalina. Televidentes, compañeros, se trata del piloto de un taxi. Al lugar llegan bomberos municipales y justo a mi lado se encuentra el vocero Javier Soto para que nos amplíe los detalles sobre esta emergencia que se cubre. Sí, queremos informar que sobre la 9ª avenida 16 calle de la zona 1 capitalina, interior de un comercio, se localiza una persona de género masculino de una edad aproximada de 55 años de edad. Esta persona con heridas de proyectil de arma de fuego en el tórax, por lo que inmediatamente se le brinda la asistencia prehospitalaria para posteriormente trasladar a la emergencia al Hospital General San Juan de Dios. La persona fue identificada como Silva Solórzano, de 55 años de edad. Oficial, ¿cuál era el estado, cuál es el estado de salud como ustedes trasladan pues al piloto de este taxi? Sí, pues esta persona tiene dos impactos de proyectil, lo que es en el pecho, donde únicamente se le brinda esta asistencia hospitalaria. La persona pues ingresa con vida y consciente al Hospital General San Juan de Dios. Por último, se menciona pues que el ataque armado ocurre en el interior de un negocio. ¿Se atiende a más personas luego del ataque? No, únicamente pues indica a esta persona que se encontraba haciendo compras en el interior pues, del comercio, donde no se atendieron a más personas. Muchas gracias, oficial Javier Soto. Esta es la información entonces que se conoce luego de un ataque armado en contra del piloto de un taxi. Es que este hombre estaciona su vehículo, se baja e ingresa a uno de los negocios ubicados en este sector de la zona 1 capitalina. Mientras él realizaba las compras respectivas, criminales se acercan y le disparan en repetidas ocasiones. Bomberos municipales entonces todavía pues lo trasladan con vida a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Estamos al pendiente del estado de salud de este hombre. Más adelante estaremos informando con respecto a este hecho. Además de esto, hay que agregar que en el sector hay varias cámaras de seguridad que son parte de los locales que se encuentran pues en esta calle. Asimismo, el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional Civil acordonaron el área, recogieron todos los indicios, se quedaron esparcidos en el lugar y también pues solicitarán los videos de estas cámaras en caso de que estén funcionando. En cámara, Luis Raimundo informó Kelly Orantes. Gracias, Kelly Orantes, por la información. Me despido de ti. Y bueno, también hacemos el llamado a la población a tener paciencia, sobre todo en el área del centro histórico, 9ª Avenida 16 Calle, en donde actualmente hay un cierre. Usted ya vio vehicular esto para permitir la investigación por parte del Ministerio Público, unidad que ya arribó al lugar. Sin embargo, esto tomará algún tiempo, así que es importante que usted tome rutas alternas, sobre todo a esta hora de la tarde, cuando ya se acerca la noche.